Muy bien, Ángel, ¿qué es eso de ponerme en ridículo delante de mi jefe? Amenazando con prender fuego a la casa. Maldita sea, Ángel, ¿qué diablos te pasa? ¡Oficial! ¡Oficial, ese tipo va a matar a su mujer! ¡Va a matar a su mujer! ¡A policía! ¿Está malherida? Ya le avisaremos si le necesitamos. Ahora lárguese. Solo quería ayudar. He dicho que se largue. Tienes que aprender a controlar un poco ese carácter, chico. Maldita sea, o acabarás por matar a alguien uno de estos días. Tu chica va camino del hospital. Y tú estás a merced de lo que ella quiera contar. Más vale que sea a tu favor o estarás metido en un lío. ¿Entiendes? Yo a ti te conozco. Trabajas con ese Martin Bormann, ¿no? Que me aspen. A ver qué puedo hacer contigo. Voy a dejarte libre. Vuelve a tu trabajo y deja que tu chica se calme un poco. Que se enfríe. Estaré en contacto contigo. Chico. Y que no te dé por correr y escaparte. Porque si lo haces, te haré daño. Lárgate de una puta vez. ¡Vamos! Supervisor de la sala B11. ¿Busca algo, doctor Scholl? Bueno, no tiene nada roto, señora. Quédese en cama un par de días y tome mucha sopa de pollo caliente. Vaya par de tetas. Hacía mucho que no veía una cosa igual. Hola, soy Harry Slade. Quiero que encierren a ese hijo de puta. Ese no vuelve a pegarme otra vez. Doctor Ryan, vaya a la habitación IC7. No quiero discutir sus palabras, señora Ramsey, pero por el aspecto de su marido parece lo contrario. Como si hubiera luchado con un gato salvaje. No soy la señora Ramsey. Me llamo Ángel. Ángel Turner. Doctor Siegel, vuelva a la oficina de administración. Gracias por librarme de ese cabrón. No ha sido nada. Me gusta ayudar a las chicas en apuros. Sobre todo si son guapas. Quizá pueda devolverle el favor. Tómate un par de horas libres. Vete a casa y arréglate. Ya no hay prisa. Gracias, Martin. Lo voy a hacer. ¡Largo de aquí, chulo, que pegas a las mujeres! ¡Mamón! Thank you.
que mi novio no volverá. Hoy no, por lo menos. ¿Una copa, Harry? No, gracias. Estoy con el puro. Me gustan los buenos puros, pero no siempre los tengo en la boca. ¿Quieres bailar? No, lo hago fatal. ¿Te importa si lo hago yo? Claro que no. Os atiende Super Haji. ¿Quién te pegó, Clint? Ponme más, Haji. Y no preguntes. Los tíos majos como tú siempre dejáis escapar lo bueno. Dame unos minutos, Harry. Me gusta darme un baño caliente antes. Yo creo que Ángel tiene las tetas más grandes. ¿Que volverás mañana? ¡Mañana y una leche! ¿Cómo sabes que mañana se te va a empinar, maricón de playa? ¡Mañana una mierda! Además, será mi chico el que venga mañana. O esta noche si le encuentro. Y pensar que he echado ese hermoso semental por ti, pero vamos, tiene gracia. ¡Lárgate, pajillero! O llamo a la policía. Eso tiene gracia. Denunciar a un policía, a la poli. Es un gilipollas. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? A ver qué. No te hagas el tonto. ¿Sabes a lo que me refiero? Deja de hablar como la Gestapo, coño. Bien. Páselo de pegar. Pero quemarla. ¿Quemar a quién? Ángel. Está muerta. ¿Qué? Ángel está muerta. ¿Quién ha sido? Vete a la mierda. Llevo horas aquí. ¡Llevo horas aquí! ¡Puedo probarlo! Eso espero. Haji, Haji, he estado aquí esta noche, ¿no es cierto, nena? Tú mientes, nene. Llegó hace unos minutos, poco antes que tú, Martin. ¡Mientes, puta! ¡Maldita sea, está mintiendo! ¡Cabrón! ¡Miente, Martin! ¡Está mintiendo, maldita sea! Muy bien, hijo, ahora dime la verdad. ¡Suelta, cerdo! ¡Suéltame, suelta! Martin, esa tía miente. Y miente porque he pasado de ella esta noche. Cree lo que quieras. Alguien la ha matado. Y te cargarán a ti el mochuelo. Vete de la ciudad esta noche. Aquí hay $330. Es todo lo que tengo en efectivo. Te mandaré más cuando sepa de ti. Ahora lárgate de aquí rápido. Suerte. Wiedersehen. Gracias, Martin. ¿A dónde vas? Al oeste. Sube, te llevaré. Voy en esa dirección. Aquí me desvío. Muchas gracias. De nada.